Trotter y yo llevaremos a nuestros mejores amigos a la guardería para jugar. ¡Vamos, chicos! Heidi les va a enseñar el verdadero significado de la hospitalidad. Muy bien, Lorna. Llévanos al centro de la red arbórea. Sí, adelante. Estoy lista cuando tú quieras. Ah, sí. Sobre eso. Sí sabes dónde está, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa, Lorna? Te ves un poco pálida. Lo entienden porque es blanca. ¿Ah? Sí, ya había escuchado eso antes. ¡Vengan por aquí! Bueno. De acuerdo. La ubicación del centro de la red arbórea está grabada en una antigua placa que escondí aquí debajo de una gran roca. Ah, bueno, eso lo facilita. ¿Recuerdas bajo qué roca está, verdad? Las ovejas tienen muy buena memoria. A corto plazo. El problema es que la escondí hace tanto que ahora ya casi no lo recuerdo. ¡Perdón! La buena noticia es que las ovejas también somos muy fuertes. Y creo que podría ser esta roca. ¡Tarán! ¿O tal vez es esa otra? ¡Tarán! Estás dando esperanzas. ¿Esperanza? ¿Qué es eso? Bueno, tiene que estar en alguna parte. Ah, si yo fuera una placa antigua, ¿dónde estaría? ¿Escondida en un lugar seguro y no bajo una roca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! La escondí aquí porque las calabazas gigantes siempre me recuerdan a las placas antiguas de piedra. De acuerdo. Fui elegida por mi madre. Y mi madre fue elegida por su madre. Y su madre por su madre, para ser la guardiana de esta placa sagrada antigua. Es la única forma conocida de encontrar el centro de la gran red arbórea. ¡Mamá! ¡Oh, no! Eso no suena bien. ¡No! ¡Viene de la guardería de Heidi! ¡Algo está pasando! ¡Disculpe! Parece que algo es más interesante que una bestia salvaje con sombrero. ¿Qué están mirando? ¡Espera! ¿Tú eres tú? Y siempre lo he sido. Oigan, amigos, son Gillian y Paul. Llegaron desde las tierras del pastizal. Y estamos felices de estar aquí. Nos alegra mucho que nos visiten. ¡Calle en la bota! Un regalo desde las tierras del pastizal para agradecer su hospedaje. Las únicas e irrepetibles semillas de tutti frutta. ¡Guau! ¿Qué es tutti frutta? No lo sé. La nueva granja. Son semillas de arranque. Para que probemos si la tutti, la más deliciosa fruta en todo Everwild, puede germinar en Wonderwood. ¡Guau! ¡Ay, muchas gracias! ¡Que son deliciosas! Oigan, creo que sé dónde sería perfecto plantarlas. Bueno, es tan perfecto como un rinoceronte en una vaina. Solo necesita unos cuantos ajustes para que sea más como las tierras del pastizal. Toma esto, Caper. Gracias, Pink. Amigos, ahora tenemos que esforzarnos para cuidar las semillas. Paul hizo una lista de instrucciones para todos. Si siguen la lista, las semillas van a germinar y crecer.
Implementaré un horario para que todos tengan un día de cuidar la plantación de Tutti Frutta. ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Este es el llamado a despertar con Cazú de Paul. Él los despertará muy temprano para que puedan cuidar la Tutti Frutta. ¿Y qué tan temprano será eso? Vamos, dormilona, es nuestro turno. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Nuevos brotes! Me pregunto si serán más dulces si los rociamos con perfume. ¡Me parece bien! ¡Nuestro turno! ¡Guau! Estas tusiplantas crecen muy rápido. ¡Se ven hambrientas! Por suerte, traje galletas. Una para ti y una para nosotras. ¡Sí! Tal vez quieran un poco más. Una para ti y 3, 4, 5.